En el albergue canino del municipio de Sonsón se vienen realizando actualmente una serie de adecuaciones. Esta intervención se realiza a raíz de una serie de afectaciones, las cuales se habrían acrecentando con el recrudecimiento de las lluvias de las últimas semanas. Se ha ensayado con una cantidad de métodos, de espacios, si usted revisa en el municipio de Sonsón, el tema histórico ha sido complejo en cuanto a los albergues para los caninos, pero allí pues estamos haciendo una adecuación de instalaciones. En este momento hicimos la ampliación de unos dormitorios de aproximadamente 30 metros cuadrados, donde van a poder estar más cómodos los animalitos, sin que se estén mojando, sin que estén expuestos al sol directo. Por el pisoteo de los animales también se va viendo pues un deterioro de las instalaciones. Ya son unas instalaciones que tienen más de 2 años de estar en uso, entonces se está haciendo otra ampliación interesante allá en la finca para que ellos puedan disfrutar del césped mientras se recupera los otros espacios que hemos tenido para ellos durante tanto tiempo. Nosotros hemos hecho adecuaciones permanentes, pero esta es una muy significativa porque se está ampliando el espacio de esparcimiento para los animales. Son unas inversiones y unos trabajos que se han adelantado en los últimos 8 o 15 días y tenemos presupuestado que por lo menos otros 20 días estemos haciendo algunas mejoras en el albergue. Dentro de los temas a resaltar con relación a este espacio está la notoria reducción de animales allí albergados. A principios de la administración contábamos aproximadamente con 180 animales, de los cuales se ha visto una reducción muy significativa debido a que se ha hecho bastantes campañas de adopción. Para decirles que hoy en día tenemos aproximadamente 70 animales. En ningún momento se ha pensado, como sí ha dicho mucha gente, de que se vaya a hacer eutanasias o que tengamos que salir de los perritos de esa manera, sino que se ha hecho bastantes campañas de esterilización. Decirles importante la noticia de que se ha duplicado casi el número de esterilizaciones que estaban programadas para este cuatrenio en el plan de desarrollo Sonsón Progresa. Se tenían estimadas aproximadamente 2.000 y estamos por llegar a un número de 4.000 esterilizaciones a nivel urbano y rural del municipio de Sonsón, lo cual se empezará a ver, pues no es un resultado inmediato, pero sí se debe ver en los próximos años en el municipio la rebaja de animales en condición de abandono. Para seguir reduciendo el número de animales, tanto en el albergue como en las calles del municipio, se reitera el llamado a la comunidad a tener una mayor responsabilidad con sus mascotas.